Porque este es un pueblo olvidadizo. Este es un pueblo que olvida fácil. Somerville dijo, si Trujillo llega al poder, dura mínimo 10 años. Y Ángel Morales, uno que fue propuesto para ser candidato a la vicepresidencia, junto con Federico Velázquez, dijo, si Trujillo se monta, va a haber que sacarlo por la fuerza. Y yo creo que todo el mundo conoce que nos chupamos 31 años a Trujillo. Yo no, porque no estaba en ese periodo. Pero los que vivieron ese periodo de sangre, dolor, se chuparon 31 años de ese sátrapa, cometiendo todo tipo de acciones delictivas. El otro día leía yo a Pedro Conde Esturla, un gran escritor que escribe muy bien, narrando la historia, él denomina los artículos La Bestia y sus hermanos. Y cuando hablaba uno por uno de los hermanos de Trujillo, cuando llegó al caso, por ejemplo, de Aníbal Trujillo, oigan esto, porque por eso es que hay que leer para usted conocer qué es su país, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese era un tipo loco que dicen que mismo Trujillo lo mató, Aníbal Trujillo, porque quería competir con Trujillo en finca, en robo, en muchísimas cosas. Y por eso yo dije una vez que eso era una familia de perversos, de criminales, de corruptos. Porque Petán le robaba la cosecha a los campesinos y tenían que venderle al precio que dijera, robándole, y si no lo mataba, Petán. Y todo el mundo conoce la historia de Petán. Y las mujeres de Bonao no valían 2 pesos porque tenían que ser obligados, hasta para dar amores tenían que consultar con Petán. Y después, cuando se habla de Aníbal, dice Pedro Conde Esturla, en un escrito que leyó del señor Crowley, uno que fue representante de los Estados Unidos aquí. Estoy narrando esto, yo quiero que ahora no me llamen, porque quiero que la gente no pierda esta oportunidad de conocer esto. Miren, oigan, si eran gente terrible, que Aníbal en su finca, oigan esto, va un día de tarde y dice, quiero sangre. Y cogió todos los peones, señores, y los puso en fila y los mató todos. Así, porque se le metió en la cabeza ese tipo eso. Y lo hizo en par de ocasiones, hasta tal punto, era tan asesino ese Aníbal Trujillo, que el propio Trujillo se alarmó. Que no era papista cuando Trujillo se alarmó, por los desmanes que ese tipo hacía, quitándole tierra a los campesinos. Entonces, le digo esto, porque la política, quienes dirigen la política, los partidos políticos, tienen que ser personas excepcionales, inteligentes. Ahí yo le voy a agregar, por la falta de visión en España, ¿usted sabe lo que está ocurriendo en España? Que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha ganado 2 veces las elecciones, pero ¿qué resulta? Como yo lo he dicho en otras ocasiones, en España no se eligen los presidentes de la República de manera directa como se eligen aquí. Que usted va y vota, en mayo usted va a votar o por Luis Abinader, o por Leonel Fernández, o por Gonzalo Castillo y Guillermo Moreno, por cualquiera usted va y vota. Allá no, allá se eligen diputados. Y el partido, entonces son 350 diputados, oigan bien, 350 diputados. Esos diputados son los que eligen el presidente de España con una mayoría de 176 diputados. Para usted ser presidente de España, tienen que elegirlo 176 diputados. Que resulta que hace varios meses se celebraron elecciones en julio en España, y ninguno de los partidos tenían mayoría, porque hay que tener 176 diputados. El Partido Obrero Socialista Español y el grupo de izquierda, Podemos, Unida Podemos, tenían mayoría.
oigan esto, tenían mayoría, son los grupos liberales allá, o Podemos viene siendo Guillermo Moreno y Alianza País, y el Partido Obrero Socialista más avanzado que lo que es el PRM aquí, vamos a decir. Y le dijeron, hagan una alianza para que el presidente Pedro Sánchez, que son la gente de más avanzada, que son la gente más progresista, que tienen las ideas más favorables para España, únanse. El Grupo Unido Podemos alegó que el Partido Obrero Socialista Español le estaba ofreciendo 3 ministerios y la vicepresidencia, pero ellos querían un programa. En base a un programa, ellos no querían cargo, sino un programa que se comprometiera a una serie de transformaciones en España. El caso es que no llegaron a acuerdo. Y entonces nadie tenía los diputados suficientes, porque no pudieron llegar a acuerdo y no hicieron alianza. Nadie tenía los diputados suficientes para elegir presidente de España. ¿Qué resulta? Que el domingo pasado volvieron a celebrarse elecciones en España a ver si se elige el gobierno español. Tampoco ningún partido consiguió 176 diputados. ¿Pero qué resulta ahora? Ahora Podemos y el PSOE se dice ya que hicieron una alianza, pero ya puede ser tarde. ¿Sabe por qué? Porque los derechistas y los ultraderechistas tienen más diputados que los socialistas y la izquierda. Y si lo, para que ustedes tengan una idea, había un grupo liberal que podía pactar con los partidos socialistas, obrero español, ciudadano, que lo dirigía Albert Rivera. Ese grupo tenía, en las elecciones de julio, que fue que se celebraron, 54 diputados. Y ahora el domingo, ¿usted sabe con cuántos diputados quedó? Con 7. Y él tuvo que renunciar. Porque allá en España, en esos países, cuando a un político le va mal dirigiendo un partido, renuncia. Es aquí que no renuncian y llegan a los 80, a los 90 años. Entonces, la derecha agarró la mayoría de los diputados. Y si ellos se unen, por no haberse aquello unido cuando debieron hacerlo. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo les quiero dejar dicho? Por no haberse unido cuando debieron unirse, ahora España corre riesgo de que lo gobierne el PP y un grupo que se llama Vox, que tienen mayoría de diputados. Si se aliaron, ganan. Es lo más probable. Ustedes ven lo que yo vivo diciendo diario aquí de las alianzas. Si en tiempo de Trujillo, el Partido Nacional y Progresista y todos los grupos que eran, porque Trujillo, ellos decían, Trujillo nada más gana con un fraude. Ahí, aquí en este libro hay fotos de manifestaciones que hacía la oposición grandiosa. Trujillo era repudiado, pero ¿qué resulta? Trujillo era jefe del ejército. Y di que cogió una licencia para participar como candidato presidencial después que decía que él no iba a aspirar. Y a base de triquiñuela y de represión, y de aparecieron más votos que los que estaban inscritos en el registro electoral. Omar, que están llamando para ver dónde usted consiguió ese libro. No, eso me lo prestó una amiga que lo compró en librería Cuesta en la capital. Tiene 900 páginas, aquí no creo que aparezca. Ella lo compró en librería Cuesta, en la capital. Y me lo prestó, yo casi lo estoy terminando. Pero es un libro interesante, ahí narra todo, señores. Porque la historia nosotros tenemos que conocerla, para no repetirla. Para no repetir los mismos errores, señores. Porque el país está, miren ahora, en una situación que si ese grupo que está gobernando en el Palacio logra quedarse, lo de Trujillo podría ser un juego de niños, porque no va a haber quien lo saque después por mucho tiempo, porque todos esos partidos van a quedar descalabrados. Si Danilo Medina logra imponer a base de fraude, a base de triquiñuela, a base de los recursos del Estado,
a Gonzalo Castillo, que es un mequetrefe, que eso no va a ser presidente. El presidente seguiría siendo Danilo Medina, imitando a Trujillo, que tuvo a Balaguer y tuvo a Negro Trujillo, su hermano, y tuvo a Jacinto Peinado, que eran de que supuestos presidentes, mentira, eran mequetrefe. Hasta tal punto que cuando Trujillo llegaba al palacio, a él era que le hacían los saludos y todos los homenajes. Le estoy diciendo eso hace mucho, porque yo sé lo que es este pueblo, que comienza, no, que este no, que con este sí, que con aquel no. Se lo estoy diciendo hace mucho.